Y los líderes comunales del municipio de Arauca se solidarizaron con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Estrella y le exigen a las autoridades que se investiguen estos hechos. Los comunales del municipio de Arauca se solidarizaron con su colega Luis Carlos Díaz, presidente de la Junta Comunal de la Vereda La Estrella, luego que manos criminales le incineraron su vivienda. Como presidenta de la Junta del Barrio Córdoba y como delegada de la Junta del municipio, de verdad que rechazamos estas acciones y de verdad que solidaridad con nuestro compañero, porque hoy fue él, mañana quién sabe. Entonces de verdad que para todos los comunales decirles que hay que solidarizarnos con nuestro compañero que tuvo esa calamidad. Y decirle a las entidades que nosotros los comunales trabajamos por una comunidad, pero que también seamos escuchados, porque ha tocado puertas y parece ser que no ha tocado, no le han puesto cuidado. Entonces de verdad que pedirles que hoy son ellos, mañana quién sabe. La delegada de su junta del municipio de Arauca les preocupa que en los últimos meses varios líderes comunales han recibido amenazas. La verdad que nosotros no sabemos, nosotros lo que hacemos es gestionar, nosotros lo que hacemos es trabajar por una comunidad que nos eligió, de verdad que desconocemos todo eso, pero de verdad que agradecemos a ustedes los medios que siempre han estado prestos para escuchar nuestras inquietudes. De verdad que solidará con nuestro compañero. La líder comunal del municipio de Arauca le hizo un llamado a la administración municipal y departamental para que le preste atención al caso del señor Luis Carlos Díaz. El llamado que nosotros los comunales le hacemos a la administración es que por favor estos casos hay que tenerlos muy en cuenta, porque eso a nadie le gustaría que estuviera durmiendo en su casa y se le quemara, y para salir a la calle para alimentar a sus hijos no tiene de dónde. Entonces la solidaridad con él y que por favor le colaboren. Por el momento los comunales del municipio de Arauca realizan recolecta para poder ayudar a su compañero que lo perdió todo el pasado fin de semana.